Desde Granada, España, la sexóloga Lourdes Pérez Restoy nos comenta sobre cuáles son los principales motivos que hacen a la sexología y a qué edad o género se manifiestan habitualmente. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Antonio, una vez más. Arranco por una pregunta que hacía mientras armábamos el Zoom y que después de la pandemia, ¿qué cantidad de gente quedó prácticamente se acostumbró a trabajar, va a trabajar, a hacerte la consulta a través de este medio, que no era habitual, vamos a decir, antes de marzo del 2020? La verdad que bastante porcentaje. La gente ha quedado contenta con el espacio y yo creo que hay algunas personas que incluso se les hace más fácil porque están como en la intimidad de su hogar, en su casa, aquellas personas que tengan espacio, y que al final es como más fácil justamente por esto, porque podemos arreglar los horarios mejor, incluso hay gente que lo hace desde dentro de su auto, pero es como que está, al sentirse en casa, sienten como que están más preservada, por así decirlo, y prefieren hacerlo desde ahí. Ya, yo, aparte Vos de decís esto, que cuando al me... estar en su casa tienen como más libertad para hablar porque es su hábitat. Exactamente, como que hay personas que obviamente si tienen hijos, hijas, pues va a ser más complejo porque no tienen el espacio, pero cuando están en la escuela y las parejas están trabajando, suele ser un lugar cómodo para hablar porque sabes que estás como en la intimidad de tu hogar. Y normalmente uno que pensaba que la tecnología abarcaba más a los jóvenes, esto realmente se entiende como que se amplió a todos los grupos, a todas las edades. Sí. Ahora, sobre todo si no es así por Zoom o por Meet, la videollamada común de WhatsApp nos ayuda igualmente. Incluso personas que no quieren hacer videollamada porque no se sienten cómodas y se hace a través de llamada común. Pero sí, todas las edades. Yo tengo personas hasta de Es 72 buena esa. años ahora mismo. Hay personas que prefieren hablar y no verse para que Sí. le da otro grado de libertad también. Sí, y ya te digo esto, personas que de 72 años, que uno piensa, no solo los jóvenes, y no, actualmente hay personas de esa edad atendiéndose de esta forma y conforme con el espacio. ¿Hay alguna edad que vos adviertas que tiene necesidad de mayor cantidad de consulta, algún grupo de edades? Pues mira, va a depender mucho de la época. Pero, por ejemplo, justo en estas semanas he estado haciendo la recopilación. Yo llevo como un registro de personas que consultan al año, si son, se identifican como varones, mujeres, si están en pareja. Y en el recorrido de este año, por ejemplo, la media ha sido entre 37 y 45 años de edad. Eso es 37 y como la... 45. 37 y Sí. 45 años se choca con un desgaste natural en la relación del amor, por así decirlo, y se enfría el sexo. Puede ser, también influye algunos cambios físicos que ocurren, que ya no tenemos un cuerpo más joven y que hay algunos cambios en la respuesta sexual a los cuales nos tenemos que enfrentar, incluso si las mujeres empiezan a tener algunos cambios por la menopausia o por la premenopausia y no los entienden mucho, que no es que físicamente ya no podamos tener relaciones sexuales, sino que hay algunos cambios y a veces tenemos como que aprender de ellos y adaptar nuestra sexualidad. Y también que las personas que han tenido hijos, ya esos hijos están un poco más grandes. Y hay que volver a conectarse con la pareja. Esto es algo como muy común. Y ahí es donde hacen la consulta también. Yo lo que advierto, no sé si acertado o no, es que después de la pandemia, así como en lo económico una frase se hizo casi popular en Argentina, que es la herencia es un error de cálculo, si charlamos con la muerte, salgamos a gastarla ya, no la guardemos tanto, también me parece que uno lo ve en las ciudades grandes y también lo ve mucho en Netflix, en las películas, ¿no? Como que hay por parte de los jóvenes una apertura distinta, pero a lo mejor es una percepción mía, por decirte, el porcentaje de quienes no tienen problema de darse un beso, sea como sea,
el género y la forma en la calle o en cualquier lado, como es que ha aumentado, la visibilidad ha aumentado. Sí, las diferentes orientaciones siempre han estado, pero ahora por suerte la gente se permite mostrarse más porque hay unos derechos más garantizados y porque hay más apertura también. Es verdad que no es que antes no existiese esto, que como a veces se pregunta, no es que es una moda ahora, sino que hay como estos derechos más garantizados que permiten que esas personas se puedan expresar libremente como cualquier otra. No sé si es una moda. A ver, me parece que había como una suerte de educación donde el hombre era hombre. Y bueno, y si en tu pueblo había algún homosexual, tenías que pasar a 2 cuadras de la casa. O sea, era una cosa media así, como estoy exagerando, pero para que se entienda. Y hoy es como que me permito conocer una relación de género, sea cual sea, y después, bueno, como decidir, como que, bueno, pruebo distintas cosas para saber qué es y después cómo voy eligiendo. ¿Es así o es una percepción? Creo que hay como mezcla de conceptos, digamos. Una cosa es la identidad de las personas, que es esto de si una persona se identifica como hombre y como mujer, y otra cosa es la orientación. O sea, son cosas A ver, a ver, a ver, totalmente a ver, diferentes. me interesa eso. Bien, la identidad es cómo yo me percibo más allá de mis genitales, que eso no tiene nada que ver con que me guste, no tiene que ver con esta cuestión homosexual que relatas de que antes había también esto, había mucha falta de información y mucho tabú respecto a diversidades no normativas, o sea, personas que se salían de la heterosexualidad, que cuando hablamos de la heterosexualidad estamos hablando de como una cuestión más normativa socialmente ahora. Esto no implica que naturalmente, digamos, esta diversidad de atracciones sexuales existiesen antes. Lo que pasa es que estaba mucho más reprimida justamente por esto, por la falta de educación que tenemos en torno a todo esto. Esto se confunden conceptos, uno piensa que es lo mismo la identidad que la orientación, que la atracción, se mezclan muchas cosas. Y lo que yo creo que está pasando ahora justamente es que hay más información, la gente tiene como a la mano de cualquier persona esta información de saber estas diferencias, se comparte más, hay más información también o más educación emocional que antes no la había. La educación sexual integral ha ayudado mucho en esto, no para invitar a la gente a probar cosas nuevas, sino a decir si tú tienes una percepción o un gusto, no es que esté mal, siempre y cuando respetes a la otra persona. Entonces eso ha dado otra apertura, que esto también se confunde, ¿no? Parece que cuando hablamos de sexualidades y diversidades estamos como diciéndole a la gente, prueben de todo, y no, nada más lejos de la realidad, nunca, no es que pase eso, sino que justamente hay personas que en esto que tú marcas de es muy diferente ser una persona homosexual en un pueblo o en una aldea a hacerlo en una ciudad porque hay otros referentes, hay más apertura y eso genera un estigma más social, no tiene que ver con que a esa persona le pase Pero algo, vos ahí sino estás marcando muy clarito a decir una aldea, un pueblo, una ciudad, que todavía hay una mirada que con el rabo del ojo lo que no hace a la, no sé si es la mayoría, está bien dicho, yo no quiero ofender a nadie, a lo que yo creo que es hombre-mujer, todavía lo miro con un rabo del ojo y digo, ¿viste que fulana con fulana o fulano con fulano? Es como que todavía está vivo, a pesar de que ocurre por un lado y por el otro lado, ¿sabes qué es lo que, lo que percibo? Voy a tratar de ser lo más directo posible. Cuando uno era muchacho, salía a la noche y quería el hombre, ¿no? Quería tener relaciones sexuales. Y si por ahí se daba en la noche, no había amor, había poco conocimiento y había sexo. Y ahora me parece que hay una apertura también por parte de la mujer. ¿Puede ser? Sí, aquí hay dos cuestiones. Con esto de los pueblos, es una idiosincrasia muy común en cualquier pueblo de estar más pendiente de la vida de los demás. Esto es una cuestión que puede ir enfocado a la identidad o a la orientación sexual o, como ya sabemos, a cualquier otra cosa. Hay personas que tienen una vida normativa, entre comillas, que son personas que se reconocen con el género que le asignaron al nacer.
y les gusta lo que se supone que culturalmente o socialmente nos han dicho que es esa normalidad, que tampoco es así, de por ejemplo una mujer que guste de varones, igualmente se puede hablar de ella por otras cosas. Entonces, este marco no, en los pueblos no solo se habla porque alguien se salga del molde en una cuestión identitaria sexual, sino que es algo que puede estar relacionado a su forma de vestir, a lo que diga. Es mucho más complejo. Creo que hay muchas más aristas que obviamente la sexualidad también está dentro. Y con esto de las mujeres, o si ha habido más libertad, vamos a lo mismo. Han sido construcciones sociales donde se nos ha dicho a las mujeres normalmente que teníamos que esperar que nuestro deseo pase porque una persona, en este caso un varón, lo active y había mucho desconocimiento de que fisiológicamente no hay diferencias en el deseo. No es que un hombre por ser hombre tiene más deseo que una mujer. Lo que pasa es que ha estado mal visto. La mujer que ha tenido más libertad sexual hace 40 años, ya sabemos la connotación que se le daba. Hoy yo creo que la gente joven, no es que haya un libertinaje, porque no creo que sea así, sino que hay una permisividad en esto de decir, de poder hablar de como mujer, de decir, tengo deseo sexual, quiero tener una práctica sexual y es igual de válido que el varón que la quiere tener igualmente sin amor o sin un vínculo. El tema es que sigue habiendo esa mirada, hay un prejuicio a esta libertad de las mujeres. Vuelvo a lo que me dijiste, que hay una edad de entre 35 y 45 años donde hay mayor cantidad de consultas. ¿Cuál sería la consulta que hace a casi todos o a la gran mayoría? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el miedo? Si tuviésemos como que generalizar lo que más se da en consulta en esta edad es como la diferencia, lo que llamamos dicronaxia sexual, que es la diferencia en tiempos sexuales, es decir, una parte de la pareja quiere tener más relaciones, más o diariamente o semanalmente, y la otra parte de la pareja no tiene el mismo interés. Que esto puede ser que simplemente no tenga interés en tener relaciones, que esté pasando por una crisis y no tenga puesto el foco en las prácticas sexuales, que esté pasando por una enfermedad y no haya deseo, ya ahí se complejiza un poco más, pero lo más común es esto, ¿no? Como no encontrarse o este desencuentro, que también se puede dar justamente por esto, por una crianza donde si hemos tenido, por ejemplo, tres chicos y ahora ya están en una edad de la adolescencia, ya no necesitan tanta atención de su familia, de sus padres, de repente aparece que nos encontramos como dos personas extrañas en una casa mucho más vacía y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora que sí tenemos tiempo, ahora que sí. Y son personas que se quieren un montón y que quieren continuar el vínculo, pero ahí hay algo relacionado con la intimidad que se ha alejado y hay que como volver a conectarlo, digamos. Eso sería lo más común. Está bien. La vida sexual, por decir, semanal, para poder tener un marco, normalmente, ¿hasta qué edad vos advertís que sigue viva? Depende, es que esto de cada cuánto tiempo, no podemos hacer una generalización de No lo es. que está bien o lo que es normal, porque hay personas que tienen relaciones diariamente y tienen 60 años y siguen haciéndolo así, Ah, y bueno, hay para personas... 60 años y siguen diariamente teniendo relaciones. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que ver qué idea tenemos de qué son las relaciones sexuales, porque uno tiene muchas veces una imagen que nos han vendido las películas eróticas o para adultos que tienen como un tipo de relación sexual, a lo mejor mucho más rápida, mucho más intensa, y tener relaciones sexuales no es eso, puede ser adaptadas de otra manera, pero tienen ese momento, digamos, de intimidad diario. Y hay personas que se quieren muchísimo, que están en pareja y que deciden desde los 22 años, 23, tener relaciones una vez por mes. Entonces, en esas generalizaciones es en las que no debemos caer porque es muy complejo y depende muchísimo de la persona. Si digamos que lo que cambia es si en una pareja, en esto que tú me dices de una vez a la semana, ¿no? Pensemos que ha sido lo normal No, no, en yo es esa pareja. por tener un parámetro, nada más. Por eso es que digo, es que no se puede, realmente no se puede generar un parámetro porque se difiere tanto de cada pareja y de cada vivencia, de toda su historia personal, porque pensemos esto, no va a tener lo mismo. La pareja que se puede permitir una niñera para que acompañe a los chicos a determinadas actividades y esa pareja pueda encontrarse,
a la pareja que no tiene determinados recursos para eso, tienen tres chicos, tienen toda la tarde ocupada de actividades, que tú los llevas, yo los traigo, después está no sé qué, y a las 8 lo que quieres es acostarte a dormir. Entonces, dependiendo de la pareja y de si su situación de vida y de si trabajan, hay personas que parejas que trabajan juntas, que eso también se ve bastante afectado a la sexualidad, pero normalmente tenemos que pensar que si tenemos un parámetro, sea una vez por semana, sea una vez cada 15 días, sea una vez por mes, y que de repente ese parámetro en nuestra pareja cambia mucho, habría que ver por qué es. A veces justamente es esto, porque hay, no sé, fallece alguien de la familia o ha habido una crisis por lo que sea y hay que reestructurar y también es esperable porque la sexualidad no va a ser siempre una vez por semana. Es más, sería hasta preocupante decir yo todos los viernes Está, porque está, ahí hay está, está, algo se que me entiende, gusta. se entiende. Última pregunta, y tiene que ver con esto de la tecnología también. ¿Vos creés que después de la pandemia, donde todo el mundo se interconectó mucho más, creció la infidelidad? No, no creo que haya habido como un incremento. Sí puede haber, sí, que creo que lo hablamos en alguna de nuestros encuentros, ha habido más rupturas después de la pandemia, pero no sé si específicamente por una infidelidad. No, no creo que tenga que ver con eso porque han sido cosas que han tenido que ver más con la convivencia forzada y decir, capaz que yo con esta persona con la que estaba conviviendo tanto, ya no tengo tanto que ver. Pero no, no siento que haya habido como un incremento. Más que antes, digamos. La infidelidad es algo común, es algo que pasa y que las parejas traen a consulta, pero que no creo que haya sido motivo de post-pandemia, digamos. Y la ruptura tiene que ver con eso, con esa frase que te decía, la herencia es un error de cálculo, es decir, che, ya conversé con la muerte, no quiero seguir en esta situación, rompo. Sí, puede ser que haya gente que haya dicho, bueno, hemos estado en una situación muy compleja a nivel de salud pública y que digan, capaz que antes me estaba aguantando, por así decirlo, y ahora quiero vivir, pero bueno, lo mismo, no podemos generalizar, habría que ver qué le ha pasado a cada persona. Yo creo que tiene más que ver con esto, con que hemos estado viviendo a lo mejor 24 horas al día durante muchos meses junto a alguien, que eso hace también saltar algunos desacuerdos, rispideces que pueden haber afectado al vínculo, que también es súper necesario que en una pareja tengamos espacios divididos, digamos. Última pregunta, cuando me duele la rodilla, digo, bueno, voy a un médico para que me arregle el tema de la rodilla, pero me está doliendo la rodilla. ¿Cuándo es el momento donde decido consultar a Lourdes, a una sexóloga? Mira, siempre se recomienda que sea cuanto antes mejor, porque capaz no pasa nada, pero nos sacamos la duda y nos quedamos tranquilos. Eso sería lo ideal. Porque vemos personas, la respuesta sexual es muy delicada, es muy, muy sensible a determinados cambios de vida y puede ser que no me dé cuenta y me esté afectando una mala alimentación, por ejemplo, o esto, una pequeña crisis familiar, económica, lo que sea, de salud. Y que yo quiera como forzar esa máquina, esa respuesta sexual y decir, pero si yo nunca tuve problema, ¿por qué ahora tal cosa? Entonces, cuanto antes atendamos el proceso, va a ser mucho más fácil de volver a conectar con el deseo, de que la respuesta sexual tenga justamente un funcionamiento normativo, si se quiere, o saludable para esa persona. Pero cuanto más lo dejamos, más va costar después como volver a conectar con eso. Entonces, lo ideal es que todas las personas vamos a tener en algún momento dudas sobre nuestra respuesta sexual o cambio en nuestro deseo, en cómo funciona nuestra libido, y lo ideal sería que lo hagamos cuanto antes mejor. ¿Que no pasa nada? Bueno, pues vas a venir a consulta y te vamos a decir, no pasa nada, esto es esperable por esto que estás viviendo, esto va a volver a conectar, no hay que darle más peso. O capaz hay que hacer, sí, una cuestión más de un proceso con ejercicios y algunas herramientas más concretas. Gracias como siempre, desde Granada, desde España, para la Argentina, gracias, un cariño grande, y mis respetos como siempre.